nada de la gloria. Pero lo que es lo que pasa en este país, ya ni se sabe lo que van a hacer. Ahí el programista de ahorita te digo, esos pobres muchachos no fueron a trabajar porque dijeron, ¡ay, huelga! Y no, no había huelga nada. Y los muchachos locos por grabar una comedia. Y ahora hicieron ellos un programa de que, llamado Solo Hombre. Ay, no, si no. Ay, le van a dañar la producción al pobre Ignacio y su compañera Eva Feli. Porque los dos son dos carajitos que se pagan. Ya veo. Ay, sí. Pero así son las cosas del país. El Falco. Buscando cuartos porque se le acabó. Cuando sacan los cuartos, comienzan a hacer que huelga. El mismo gobierno y los mismos presidentes. Cuando se acaba el dinero, y que dije, arma una huelga para pedir cuartos. Son todos tigres, se hacen millonarios todos. Ay, no, así no. No, esto es increíble. Y en la iglesia viene todo el mundo a quejarse. Mira, ya por ahí viene, yo sé que viene uno por ahí, porque ya ahí oigo los zapatos que vienen por ahí. Padre. ¿Qué pasó? Hijo, estoy orando ahora, estoy orando. Oh, Dios. Madre, pero yo vine a confesarme. ¿Usted vino a confesarse? Sí. Pero usted no puede esperar que yo termine de orar. Ya que usted interrumpió, pues ya yo me desconcentro cuando yo estoy orando. David, oiga, padre, lo que me está sucediendo a mí. La mujer mía. ¿La mujer tuya sí. Qué? Porque tú siempre... No, con la mujer mía. Tú siempre vienes a quejarte con la mujer tuya, con la mujer tuya. ¿Qué te hizo la mujer tuya ahora? Estoy encojonado con la mujer mía, ni que... Ay, encojonado con la mujer tuya, y te va a casar. Oye, lo que me dijo. Ajá, ¿qué te dijo? Dije que he pecado mucho. ¿Qué has pecado? ¿Qué? ¿Que has pecado mucho? No, no, pero repíteme eso para confirmación. ¿Qué ha pecado qué? Que ha pecado mucho. Mira, buen fatal. ¿Eh? Tú no tienes conciencia, ¿Por qué, padre? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Claro. Si tú pecaste mucho, ¿por qué no me trajiste una cubeta de pecado a mí también? ¿Qué me comí, ¿Tú te lo haces? Mira si me gusta, mira.